¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Glory con el Nápoles. Y estamos aquí en un nuevo episodio, episodio 5. La semana pasada no tuvimos episodio, puesto que no llegamos a 100 likes. Y bueno, pues os vuelvo a poner esa meta. Si hoy llegamos a 100 likes, la próxima semana tendremos el episodio 6. ¿Qué no? Pues dentro de dos semanas tendremos ese episodio. Vamos a comenzar la segunda temporada, ¿vale? Segunda temporada en la que, bueno, pues vamos a seguir mejorando el equipo y, bueno, pues intentaremos ya conseguir la Premier, ¿no? La pasada temporada quedamos a 5 puntos, no era mucha distancia. Y vamos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Este es nuestro 11 para comenzar la temporada, con Keylor en la portería, Florenzi, Godín, que llega gratis, Manolas, Felipe Luis, centro de campo para Torreira, Fekir, Rabiot, y arriba Nicolás Pepe, la casetilla Aubameyang. Pepe, por cierto, que ha fichado por el Arsenal en la vida real. Curiosidad. Este es el 11 titular, ¿vale? Y este es el 11 suplente, con Leno en la portería, con Max Arons como lateral derecho, con Ate, Sócrates, Chilwell en defensa, Guendouzi, André Herrera, que ya llega gratis, y Blas en el centro del campo, y arriba Lukman, Saint-Maximin y Brahimi, que es el tercer jugador que llegaba gratis a la plantilla. Ha salido Zil, Denis Suárez acababa cesión, hay un jugador que acababa contrato que no es renovado, bueno, ha habido cosas, ¿vale? Ha habido cambios en la plantilla, y bueno, vamos a ver, ese es el 11. Y este es el presupuesto, casi 300 millones de presupuesto. Creo que vamos a poder mejorar bastante el equipo. La idea es sacar algunos titulares que no vayan a crecer más. Caso de Florenzi, caso de Keylor, caso de Felipe Luis, caso incluso de Lacazette, ¿vale? Intentaremos sacar a esos jugadores titulares que no tienen mucha media y no van a progresar más. E intentaremos traer jugadores mejores. Y en cuanto a los suplentes, bueno, dependerá un poco del presupuesto que nos sobre y, bueno, de las operaciones de mercado que tengamos. En defensa, por ejemplo, Sócrates tiene 84 de media, está bastante bien como suplente, pero tenemos a Camara con 80 de media, que lo he puesto cedible, como un quinto central, así que se podría aprovechar. Tenemos algún jugador también para aprovechar en ataque. Tenemos a Milan Nice como lateral derecho también por ahí. Hay jugadores, ¿vale? Hay bastantes reservas en el equipo. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar la temporada, ¿vale? Vamos a ir viendo qué nos ofrece el mercado. Vamos a... Creo que primero vamos a esperar a ventas y después iremos viendo qué fichar. Y nada, pues vamos a comenzar con esta temporada con el Arsenal. Lo veremos cuando acabe este mercado de verano. Hemos acabado el mercado de traspasos y vamos a ver todo lo que hemos hecho este verano. Lo primero de todo lo está viendo ahí Antoine Griezmann. No estoy viendo el precio, 85 millones. Nos ha costado el fichaje más caro hasta el momento del equipo, ¿vale? Hemos invertido bien. Visteis que teníamos dinero y hemos invertido mucho. Hemos invertido todo el dinero realmente, ¿vale? En mejorar la plantilla. Como veis, el segundo fichaje, Dani Carvajal, 50 millones. Para ese lateral derecho, 70 por David De Gea, para reforzar la portería, ¿vale? De Gea acababa contrato y es por eso que por solo 70 millones hemos podido traerlo al equipo. A ver, solo 70 millones, es un fichaje caro, pero siendo De Gea podría haber sido bastante más. Seguimos, y Jordi Alba, otro lateral, otros 50 millones más invertidos, en este caso para el lateral izquierdo, ¿vale? Ya con esto mejorábamos la portería, los dos laterales y uno de los tres puestos ofensivos. Era una mejora de la plantilla increíble. Pero aquí no íbamos a parar ni mucho menos. Teníamos varias cesiones, bastantes. Ya veis por aquí todos los jugadores que han salido. Y aquí teníamos la primera venta del mercado. Nos íbamos ya a agosto. Y vendíamos a Sócrates, 30 millones al Liverpool. Vale, es una buena venta, es un jugador de 31 años. No iba a crecer más, evidentemente. No había bajado tampoco. Pero por 30 millones era una buena venta, ¿vale? Y con esto íbamos a poder reforzar el centro de la defensa. Teníamos a Camara como reserva. Podríamos haber aprovechado la cámara, pero decidí fichar un central que fue su suplente y es Harry Maguire, ¿vale? 32 millones y medio, el jugador que ha fichado por unos 90 millones en la vida real por el Manchester United. A nosotros aquí nos ha costado 32 millones y medio, ¿vale? Tiene 85 de potencial y como suplente puede estar bastante bien. Seguíamos y vendíamos a Florenzi, ¿vale? Habíamos fichado a Carvajal, Florenzi ya sobraba. Podríamos haber mantenido a Florenzi como suplente y podríamos haber cedido a Arons. Pero bueno, llegó la oferta por Florenzi y la negociamos 32 y medio. Florenzi, que llegó la primera temporada por 24.800. ¿Qué quiere decir? Que hay un beneficio de 7.700.000 con este jugador. Seguíamos y vendíamos a Felipe Luis también. 18 millones, ¿vale? 18 millones por Felipe Luis. También llegó la primera temporada. También podríamos haber hecho como con Florenzi en el lateral derecho. Pero bueno, ha llegado esta oferta. 12.800 nos costó, 5.200 de beneficio con la operación de Felipe Luis. Seguíamos cediendo jugadores, vendíamos a Macei, bueno, un millón, bueno, ahí queda. Cámara, al final lo íbamos a ceder, ¿vale? Porque con la llegada de Maguire se quedaba como central reserva. Recibimos ofertas de Lars, de Tottenham, creo, y de United para llevárselo cedido. Llevo la del Atlético y acepté la del Atlético, evidentemente.
para no reforzar a un rival de la Premier. Chambers se iba, 12 millones y medio al Mónaco, ¿vale? Un reserva que vendíamos. Keylor lo conseguíamos vender, en este caso al Manchester United, que se había quedado sin portero, porque había perdido a De Gea. 45 Keylor, 70 ha costado De Gea. Bueno, más o menos ahí, pues 25 millones realmente es lo que hemos invertido en el portero, ¿no? Y por último, teníamos el bombazo del mercado, Isco. Teníamos presupuesto para fichar un jugador top. Y yo lo que he visto así más flojo era el centro del campo, así que he dicho, pum. Pues hay que buscar a uno. Teníamos a James por ahí también, pero James en Madrid me pedía más. Y bueno, pues Isco. 75 millones de euros invertidos en Isco, segundo fichaje más caro del equipo, después de Griezmann. Y con esto, evidentemente, vamos a subir mucho el nivel de la plantilla, a nivel del centro del campo. Lo último era una cesión de Bielik. Y ahora vamos a ver cuál es el balance, porque madre mía, qué mercado hemos hecho. ¿Cuál es el total en fichajes, en venta? Lo vamos a ver. 362,5 millones. Bueno, o 362.500.000 euros en fichajes, ¿vale? Una inversión brutal la que hemos hecho en este mercado. En ventas hemos recibido 139 millones, ¿vale? Lo que deja un balance total, un gasto de 223 millones y medio. Casi nada, ¿eh? 223.500.000 euros de gasto neto. Gasto neto, ¿vale? Teniendo en cuenta tanto fichajes como ventas. Dentro del juego nos han quedado casi 10 millones, ¿vale? No los he invertido en nada. Los dejaremos para el mercado de invierno, donde, bueno, pues espero que podamos hacer alguna operación más y, bueno, ya veremos. Y ahora, vamos a ver el 11. ¿Qué 11 se nos queda después de todo este mercado? Vamos a verlo. Y este es el 11. El 11 es una locura, ¿vale? El 11 es una locura lo que ha mejorado en este mercado. Tenemos a De Gea en la portería. Tenemos en la defensa tres jugadores nuevos: Carvajal, Godín y Jordi Alba, que se unen a Manolas. En el centro del campo mantenemos a Lucas Torreira, ¿vale? Mantenemos a Fekir, que llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada, ya sabéis. Y tenemos a Isco, ¿vale? Tenemos a Isco, que es el último bombazo que ha habido en el mercado. Y arriba vamos a mantener a Nicolás Pepe por la derecha, Antoine Griezmann como delantero centro y a Aubameyang por la banda izquierda, ¿vale? En el extremo izquierdo. La Cassette tiene 85 de media, pero no le veo el encaje. No le veo el encaje porque Griezmann no tiene como posición la de extremo derecho. Aubameyang tampoco. No le veo el encaje. La Cassette tampoco, evidentemente. Así que de momento la Cassette pues es suplente. Y aquí tenemos los suplentes con Leno en la portería, con Max Arons como lateral derecho, con Konaté, Maguire centrales, Chilwell en el lateral izquierdo, centro de campo para Blas, André Herrera y Rabiot, ojo. Y arriba Saint-Maximin, La Cassette y Brahimi. Tenemos un equipo suplente muy potente, ¿vale? Con jugadores como Leno, como Maguire, como Rabiot, como La Cassette, como Brahimi. Tenemos un equipo suplente de garantías, que yo creo que nos puede dar bastantes cosas, ¿vale? Y los que no son demasiado, los que no tienen ahora mismo mucha media, caso de Arons, Konaté, Chilwell, Blas o Saint-Maximin, tienen un buen potencial, ¿vale? Por lo que van a crecer. Tenemos a Guendouzi como reserva, que podría tomar el relevo de André Herrera, ¿vale? En caso de que André baje o que Guendouzi consiga subir. Y bueno, André Herrera realmente es el único que no tiene una buena media y no tiene buen potencial. El resto son todos jugadores jóvenes o jugadores que a día de hoy tienen una media muy interesante para ser suplentes. Nada más, este es el 11 titular, este es el 11 suplente, este es el 11 titular. Vamos a ver qué cambios en valoraciones ha habido del inicio del mercado a este momento. Y ya tenemos aquí los cambios, ¿vale? En la portería hemos pasado de Keylor Navas, que tenía 87, a David De Gea, que tiene 91, ¿vale? 4 puntos más de valoración. En cuanto al lateral derecho, Florencia 82, Carvajal 87, 5 puntos. Es una locura. En cuanto a la defensa, sí que hemos perdido un poco porque Godín ha comenzado con 88 y ha bajado a 87, ¿vale? Así que pasamos de 87 que teníamos a 86,5. En el lateral izquierdo, de Felipe Luis 83 a Jordi Alba 87, otros 4 puntazos que subimos ahí. Medio centro defensivo tenemos a Lucas Torreira, ha subido un punto de media en lo que ha transcurrido el mercado. Y pasamos 84-85. Centrocampistas, Fekir, Rabiot antes, 85,5. Tenemos ahora a Isco y a Fekir, 87 puntos de valoración de media en los interiores, ¿vale? En esos centrocampistas. Y arriba, pues en el extremo derecho, Pepe sigue igual. El delantero centro, pasamos de la Cassette a Griezmann 90, ojo 90, porque junto con De Gea, sí, junto con De Gea son los dos únicos jugadores con 90 de media. Y por último, Aubameyang, que ha bajado un punto. Entiendo que por edad. Intentaremos buscarle un recambio en el próximo mercado de invierno o en el próximo verano. Ya veremos
depende también de las ofertas que recibamos y si son interesantes o no. Con todo esto, lo vamos a dejar. Nos vemos después del mercado de invierno, ¿vale? Creo que puede haber cosas interesantes en ese mercado de invierno. Ya veremos. Dependerá mucho de las ofertas que lleguen, porque si no llegan ofertas, no vamos a poder hacer nada. Hemos acabado el mercado de invierno y vamos a ver cuáles han sido los traspasos y cómo queda la plantilla. Tenemos que el último traspaso que hicimos en verano fue el de Isco, ¿vale? 75 millones. A partir de aquí, pues entramos en los traspasos de invierno. No, Bielic fue el último. Pensaba que había sido Isco. Vale, Guendouzi se iba cedido a la Juventus, ¿vale? Estaba como reserva. Y bueno, llegaba la oferta de la Juve, no creo que vaya a jugar mucho, pero bueno, lo sacamos del equipo. Emiliano Martínez, 10 millones y medio, ¿vale? Se iba al West Ham United, era uno de los descartes del equipo. Y lo conseguíamos vender para este mercado de invierno. Phillips, que se iba cedido, Suber también. Y conseguíamos vender a Mounier, ¿vale? Mounier, jugador que llegó, si no me equivoco, por 10 millones, ¿vale? Es un jugador que llega por 10 millones y se va por 20, ¿vale? El doble, ¿vale? Se le ha sacado un gran beneficio a este jugador en apenas una temporada. Seguimos con Lookman, que se iba cedido, Roberts también cedido, Sangaré cedido al Barça, bueno, Lookman al PSG, bueno. Bueno, ahí está. Harris, aquí ya dentro del último día también se iba cedido. Como veis, no había mucho movimiento realmente. Hasta que de repente, pues, me encontré en el centro, en la red global de traspasos, a Vidal, que estaba transferible. Y dije, a ver, pues, si está transferible, vamos a probar a ficharlo barato. 12 millones y medio, un jugador que tiene unos 25 de valor. Está transferible, el Barça quería venderlo. Y por 12 millones y medio nos traemos a Arturo Vidal, que es suplente. Tiene nivel para ser suplente dentro de nuestro equipo. Así que era un fichaje bastante interesante. Además de Vidal, bueno, pues conseguíamos ceder a Bramal. Este jugador estaba en venta, pero como no lo vendía y todo eso, y quedaban 4 horas, era ya el último momento para aceptar ofertas, pues he dicho, mira, lo cedo y por lo menos lo saco. Por lo menos lo saco y me ahorro el sueldo de aquí a final de temporada, porque vaya jugador más pesado que no se va. Entrábamos ya en los traspasos gratuitos y bueno, sabéis que De Gea es uno de esos jugadores que se suele fichar gratis en la segunda temporada. Nosotros lo fichamos al comienzo más barato, porque necesitábamos un portero. Pero bueno, Eriksen es otro de los jugadores que siempre se fichan. Hazard, por supuesto, es otro de ellos. Y el último lo vais a ver ahora. Antes, vemos este fichaje de Kakeret, ¿vale? Es un jugador que tenía esta cláusula de 4 millones, tiene unos 6 más o menos de valor. Y simplemente lo he fichado por eso, ¿vale? Porque tenía una cláusula por debajo de su valor. Y nos quedaba ese pequeño presupuesto, ¿vale? Para poder traer a este jugador. Y el último jugador gratis era Rafinha. No hay mucha calidad, realmente, ¿eh? Estaban Hazard, Eriksen, De Gea, ¿no? Que son los tres típicos. Pero a partir de ahí, la verdad es que hay un vacío de jugadores top que puedas fichar gratis, ¿no? Y al final el elegido, pues ha sido Rafinha, que llegará al equipo el próximo verano. Sin más, estos son los traspasos. Vamos a ver cuánto hemos gastado, aunque ya habéis visto que ha sido muy poco. Y sobre todo cuánto hemos recibido, que tampoco es que haya sido mucho. Bueno, pues hemos gastado 16.550.000. Lo que viene a ser 12,5 de Vidal y 450.000 de Kakeret, ¿vale? Es lo que hemos gastado en todo este mercado. Y en cuanto a ventas, 30 millones y medio, 10,5 de Emiliano Martínez, 20 de Mounier. No ha habido muchos traspasos, la verdad, 4, 2 ventas y 2 fichajes, la verdad. Ahí cerramos este mercado de invierno y el balance total es de un beneficio de 13.950.000. Hicimos mucho gasto en verano y ahora pues no teníamos presupuesto, hemos vendido algo, pero tampoco lo suficiente como para hacer grandes fichajes. Y bueno, pues hemos tenido ese beneficio, casi 14 millones de beneficio en este mercado. Vamos a ver ahora cómo ha quedado la plantilla. Y la plantilla queda tal que así, con De Gea en la portería, Carvajal, Manolas, Godín, Jordi Alba, Torreira, Rabiot, que entra en el 11 en sustitución de Fekir e Isco. Y arriba, Nicolás Pepe, Griezmann y Aubameyang, ¿vale? No ha habido cambios en el 11. No ha habido cambios en el 11 titulares. Bueno, no ha habido cambios en cuanto a fichajes, pero sí que ha entrado Rabiot en el lugar de Fekir. Tenemos a Fekir con 86,5 y a Torreira con 85. Ya os estoy viendo en comentarios diciendo, pon a Rabiot de MCD y pon a Fekir. No se puede tener un enfoque tan ofensivo. Y os lo digo porque lo he probado. Porque lo he probado, ¿vale? No se puede tener un 11 tan ofensivo. No podemos tener dos MCOs como Isco y Fekir, y que medio centro defensivo no sea medio centro defensivo puro, ¿vale? Por eso vamos a jugar con Torreira, aunque tenga un punto menos de media que Fekir. Que lo vamos a ver que está aquí en el 11 suplente. La idea es venderlo, ¿vale? Ya tiene más media de la permitida para los suplentes. Pero sabéis que como Rabiot empezó la temporada con una media válida, pues podía seguir. Aún así intentaremos venderlo para el próximo mercado. Este es el 11 suplente, con Leno en la portería, con Max Aarons, con Ate, Maguire y Chilwell.
centro del campo para Blas, Arturo Vidal, que entra en el lugar de Ander Herrera, y Fekir, y arriba San Maximán, Lacazette y Yacine Brahimi. Este es el 11 suplente, este es el 11 titular. Vamos a ver cuáles han sido los cambios en valoración en este periodo. Y como ya veis por ahí en la portería, todo igual en el lateral derecho también. En cuanto a los defensas, pues Godín ha bajado de 87 a 85. Muy bien. En el lateral izquierdo, Jordi Alba ha bajado también un punto de media. Torreira se ha mantenido igual. En cuanto a los centrocampistas, Rabiot ha subido un poco el nivel con respecto a Fekir. Pepe ha subido un punto de media. Y Griezmann y Aubameyang se han mantenido como estaban. Estos son los cambios en valoración. Vamos al final de temporada, tío. Vamos a ver cuáles son los resultados que conseguimos en esta temporada. Si vendemos a algún jugador o fichamos a algún jugador antes de que acabe. Vamos a verlo todo. Vamos, ya. Se ha acabado la temporada y vamos a ver cuáles han sido los últimos traspasos después de acabar el mercado de invierno. Vale, estos traspasos ya contarían para el inicio de la tercera temporada. Y solo ha habido uno. Solo ha habido uno. Ha sido una salida. Y de un jugador que ha sido clave hasta este momento en el que ya se irá del equipo. Pierre-Emerick Aubameyang se irá por 60 millones al Paris Saint-Germain, ¿vale? Había bajado ya de media, viene Hazard, era lo mejor que podíamos hacer. Con 87 de media, después de haber bajado desde 88, 31 años ya, se irá por 60 millones al Paris Saint-Germain, ¿vale? Nos dejan dinero, que para la próxima temporada podría ser muy interesante. Con esto acabamos los traspasos, como hoy no ha habido nada más. Vamos a ver cuál ha sido el balance total de la temporada, cuánto hemos gastado, cuánto hemos recibido. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí ya, hemos hecho un grandísimo gasto en esta temporada, 379.050.000 euros. Y en ventas hemos recibido 229 millones y medio. Lo que nos deja un balance total de casi 150 millones de gasto, 149.550.000 euros de gasto. Cosa de la vida real, nos llevaría a superar el fair play financiero de la UEFA. Y nos llevaría a que la UEFA nos sancionase sin competir en Europa. Pero bueno, como esto no es la vida real, esto es el FIFA, podíamos gastar ese dinero, lo hemos gastado. Esto es lo que hemos hecho, vamos a ver cómo ha quedado la plantilla después del final de temporada. Y hay que decir que el 11 ha sufrido un cambio, pero realmente ya con todo acabado, cuando ya ha acabado la temporada. Así que realmente he hecho el cambio para mantener la valoración, pero no es relevante. Lo vais a ver ahora. Dejé a la portería Carvajal, Manolas, Maguire, Jordi Alba. Ese es el cambio. Godín ha bajado 84, pero ya con la temporada acabada, ¿vale? Los últimos partidos oficiales los ha jugado con 85 de media. Así que tampoco es un cambio demasiado relevante, pero aquí lo veis. Está con 84. Bueno, Torreira en el centro del campo junto a Rabiot de Isco. Y arriba Pepe, Griezmann, Aubameyang. El único cambio, como digo, el de Godín y Maguire. Y es el único cambio también, pues, que ha habido en el 11 suplente. Leno la portería, Max Arons, Konaté, Godin, Chilwell, Blas, Arturo Vidal, Fekir, arriba San Maximán, Lacazette y Brahimi, ¿vale? 11 suplente este, 11 titular este. Vamos a ver los cambios en valoraciones de este periodo. Y realmente, como veis, no ha habido mucho movimiento. Torreira ha subido de 85 a 86. Hemos cambiado a Maguire por Godin, así que la valoración de los defensas se mantiene. Y en el extremo derecho, Pepe ha subido también de 85 a 86. Estos son los únicos cambios que ha habido desde el mercado de invierno hasta este final de temporada. Y ya sin más, solo nos queda ver cuáles han sido los resultados de esta segunda temporada. Y aquí lo tenemos ya. Ha sido una temporada increíble. Vamos a ir viéndolo todo poco a poco. UEFA Super Cup ganador. Ganamos la Supercopa de Europa de la UEFA en su momento. Una cosa que no tengo claro es que ganamos la Europa League, entiendo. Sí, claro. Ganamos la Europa League porque si no, no sé de qué íbamos a jugar eso. En fin, campeones de la Supercopa de Europa. Pero es que eso es lo de menos. Es que hemos ganado la Champions. Es que hemos ganado la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra. Es que hemos ganado la FA Cup. Es que hemos ganado la Carabao Cup. Y en la liga que hemos hecho, no lo sé. Pero vamos, que hemos ganado la Champions. Que es que realmente estoy aquí. He pasado la Champions así muy rápido. Pero que hemos ganado la Champions, ¿sabes? Que hemos ganado la primera Champions del Arsenal. El Arsenal no ha ganado ni una Champions. Hay que decir. Vale, voy a decirlo. Yo creo que no teníamos equipo para ganar la Champions. Pero Hay detalles importantes. Y es que no nos hemos encontrado en toda la Champions ni a Madrid, ni a Barça, ni a Bayern de Múnich, ni a Juventus de Turín. Que para mí son los cuatro equipos, junto con el Manchester City, claramente, que están por encima del resto, incluso el Liverpool también. Los seis equipos, diría esos seis equipos, ¿no? Barça, Madrid, Bayern, Juventus, City y Liverpool. Pues bien, de esos seis, solo me he encontrado uno de ellos y ha sido el Manchester City.
0-0 en el Etihad, 1-0 en el Emirates. Y pasamos. Y pasamos de ronda. A partir de ahí, pues nos ha tocado el Atlético de Madrid. Más o menos creo que podíamos superar al Atlético, un Atlético sin Godín, un Atlético sin Griezmann. Y en la final nos hemos enfrentado al Wolfsburgo, así que bueno, pues eso. Pues hemos ganado la Champions. Hemos ganado la primera Champions del Arsenal en esta segunda temporada. Pero ya sabéis que en esta serie nos quedamos por la Liga. ¿Qué hemos hecho en la Liga? Pues en la Liga hemos hecho mejor temporada que la pasada, hay que decirlo. La pasada temporada fuimos segundos. Hemos hecho mejor temporada, pero no hemos ganado la Liga. Esto es sorprendente. Esto es completamente increíble. Tengo aquí los datos de la pasada temporada de Liga. 73 puntos nosotros siendo segundos. 78 puntos el Tottenham siendo campeón. ¿Cuántos puntos he conseguido en esta temporada de Liga? 87 yo, 88 el Lyon. No he ganado la Liga, pero es que no he ganado la Liga porque el Liverpool ha hecho una temporada tremenda. Porque es que el Liverpool ha hecho una temporada tremenda. La pasada temporada fue muy mala por parte de todos los equipos, fue una liga muy igualada. Acabamos a 5 de Tottenham con solo 73 puntos nosotros, 78 Tottenham. Y ahora Liverpool va y consigue 10 puntos más. Y nosotros hemos hecho una temporada mucho mejor, hemos ganado muchos partidos fuera. Hemos conseguido 14 puntos más que la pasada temporada. Pero no hemos podido ganar la liga. No hemos podido ganar la liga porque ha aparecido un Liverpool que hizo 68 puntos la pasada temporada y ha hecho 20 puntos más. Es que el Liverpool ha hecho 20 puntos más. Es que ha sido muy difícil ganar esta liga. Hay que decir que hemos empatado muchos partidos, pero hemos ganado 25, tío. Es que hemos ganado 87 puntos, ¿eh? 87 puntos. 87 puntos. Solo una derrota en toda la liga. Solo una derrota en toda la liga. Sí que es verdad que 12 empates ha sido lo que ha hecho que no hayamos ganado, pero ha sido una temporada tremenda. 25 victorias. ¿Vale? 25 victorias son bastantes fuera de casa. Y al final la liga pues se ha decidido por un punto. Creo que en igualdad de puntos habría sido yo campeón. ¿Veis ahí? Que soy el equipo que menos ha encajado, 24 goles, y el que más goles ha metido, 73. Hemos hecho una liga muy, 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 muy buena, pero el Liverpool ha sido mejor. Ha sido un poco como la pasada temporada en la vida real, ¿no? Que el Liverpool había hecho una temporada muy, muy, muy buena, pero el Manchester City ha sido, mejor. Nada más, acabamos esta segunda temporada y por supuesto tendremos una tercera. Y de vosotros depende que esa tercera temporada sea la semana que viene o sea dentro de 2 semanas. Desde aquí deciros que si llegamos a 100 likes en este vídeo, pues la semana que viene tendremos el episodio 6, donde haremos la tercera temporada, con el gran objetivo, por supuesto, de ganar la Liga. Si podemos repetir la Champions, bien, pero es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil repetir la Champions, porque sobre todo es muy difícil no volver a encontrarse a ninguno de sus equipos top. Es muy difícil no encontrarse ni a Madrid, Barça, Bayern, Juventus, Liverpool. En condiciones normales nos habrían echado de la Champions, pero hemos tenido un camino fácil, hay que decirlo, y hemos conseguido ganar la Champions, ¿no? Que además es la primera del Arsenal, y que además sumamos 2 títulos europeos consecutivos. 3 si contamos la Supercopa, Europa League, Supercopa, Champions. ¡Ojo! Y en cuanto a las copas, hemos ganado las 2 copas nacionales. Sabéis que se juegan a partido único. Hasta las semifinales se juegan las 2 copas a partido único y hemos conseguido ganar las 2. Es increíble lo que hemos hecho en las copas, un poco como el Arsenal en la vida real, ¿no? Que se le dan bien las copas, ¿no? En los últimos años se ha conseguido alguna que otra. Y nada más, Pepe, máximo goleador del equipo, 19 goles en Liga. No sé totales cuántos. Y poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, esta segunda temporada. Y nos vemos, pues de vosotros depende, la semana que viene o dentro de 2 semanas, con la tercera temporada del Arsenal, a la que le tengo muchas ganas. Tengo ganas de ganar ya la Premier, tío, que se nos está resistiendo, tío. 2 temporadas consecutivas segundos. A la tercera tiene que ir la vencida. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.